todos los nueve reinos. ¿Qué era eso? Mucho cuidado, abuela. Algo ha caído del cielo a la tierra, como arrojado por el mismísimo Odín. Ya quisiera él tener una fuerza semejante. El peligro ha pasado. Pero mira, ha descubierto algo en la ladera de la montaña. Casi parece una puerta. Si lo fuera, tiene que conducir a algo que llevo buscando largo tiempo. ¿Podría pedirte un favor, Trenger? Soy Eivor, del clan del Cuervo, y depende mucho del favor que me vayas a pedir. ¿Me darías cobijo mientras investigo la puerta, Eivor, del clan del Cuervo? No tengo por costumbre alojar a desconocidos. Me llamo Hildirán. Ya está. Ya no soy una desconocida. Por favor, si no yerro, se trata del portal de Freya. Deja que me quede y te ayudaré a descubrir los tesoros que aguardan al otro lado. De acuerdo. Te daré una pequeña parcela para que te establezcas y el fruto de nuestros saqueos para que construyas. Gracias, dulce Eivor. Que los dioses te sonrían. Seré dulce, pero no soy idiota. Aquí todos arrimamos el hombro y no espero menos de ti. Una regla justa y fácil de seguir para mí. Dulce Eivor, qué grata visita. ¿Te gusta lo que ves? Lo has dispuesto todo a tu gusto. Pero ¿cómo te ayudará esto a abrir una puerta de piedra? Es un santuario en honor a Freya. Necesitaremos su favor si queremos desvelar los tesoros ocultos. Necesitaremos, ¿eh? Ya te he avisado, Eivor. Lo que hay al otro lado te interesa. Ahora a pelear. Freya exige combate antes de prestar ayuda. Por un momento creí que querías que peleásemos tú y yo. No temas, que me las apaño bien. De ningún modo puedo pelear contigo, te mataría. ¿Podrías intentarlo? ¡Atácame! ¡En guardia! ¡Demos un buen espectáculo a Freya! ¡Esfuérzate más, Eivor! ¡Eso es! ¡Ataca con todas tus fuerzas! ¡Dejas demasiadas oportunidades de ataque! ¿Qué
importancia como una joven Jones vikinga. ¡Dejas demasiadas oportunidades de ataque! Ahora mira. ¡Atácame de nuevo! ¿Qué magia es esta? ¿Y por qué luchas con la fuerza de un berserker? Puedo enseñarte. ¡Pero antes debemos luchar! Estas no son mis armas. ¿Ya me estás poniendo excusas, Drenger? He visto cosas muy extrañas, pero nada como esto. ¿Qué magia posees? Nunca vi a una vidente luchar de este modo. No soy una vidente. Soy solo lo que ves. Una anciana guerrera que conoce muchos secretos. Si no ha sido magia, pues ¿qué ha sido? Meditación bélica. Has entrado en Hugerheim, el reino de la mente. Es una forma secreta de entrenamiento que pocos conocen. Permite atacar con todas las fuerzas sin miedo al daño. Será secreta, pero la conoces. Te alegras de haber dejado que me quedase, ¿verdad? Mucho. Cuéntame, ¿qué papel tiene el amuleto? Es un canalizador. Tiene que llenarse de la energía que se crea en combate. Pero solo funciona con santuarios de este tipo, que encontrarás por toda Mercia. Todavía me quedan preguntas. Y tendrás respuestas. Pero antes, he marcado la ubicación de un santuario en tu mapa. Al llegar, entra en estado de meditación. El amuleto te llevará a Hugerheim. ¿Qué ocurrirá cuando complete el entrenamiento? Deberás volver conmigo. De acuerdo. ¿Conoces a Valka? Hay algo en ti que me recuerda a ella. En marcha, Eivor. A entrenar. Oh.
Mi entrenamiento terminó. Debería volver con Hildirán. Un trébol. Eivor, has vuelto. Ya he terminado. Lo hiciste muy bien. A lo largo de mi vida he reunido múltiples tesoros y estoy dispuesta a legarlos, pero solo a un Drenger que considere digno. Sería un honor. Wow. Ah, consigues esto, energía de combate. Anda. Piedad de Suter. Wow. Diseño de ojo errante de Odín. Diseño de ojo errante de Odín, cabeza. Espalda, pecho. Wow. Interesante. Regresa cuando quieras. A medida que visites más santuarios y entrenes en ellos, podré regalarte tesoros más poderosos. Debería seguir entrenando. Debería regresar con Hildira. He vuelto, Hildirán. Ya veo. Muy bien. Tu destreza mejora. Hay un motivo para todo esto, ¿verdad? Por supuesto. Lo entenderás todo cuando abramos el portal de Freya. ¿Qué hay más allá? Parece que sabes mucho al respecto. Sé mucho sobre muchas cosas, matalobos. Esquivas mis preguntas como si fueran flechas. Y tú preguntas como si merecieras que las responda. Sigue entrenando, Eivor. Todo esto esconde un motivo. Sé paciente. Me gustaría ver el género. Te hará un buen servicio. No quiero nada. Vete a entrenar, pues.
Eivor, has vuelto. He completado el entrenamiento. Ya lo veo. Acompáñame. Sí. A ver si consigo sacar en alguna más oro. Mientras tú correteabas por ahí, he conseguido apartar la última roca y ahora puedes ver toda la entrada. ¿Esto lleva aquí todo el tiempo? Construimos el asentamiento cerca, pero no tenía ni idea. Cuando hay dioses de por medio, las coincidencias no existen. Todo pasa por un motivo. No veo la forma de abrirlo. Eso se debe a que Freya lo construyó para que solo alguien con la fuerza y voluntad del Padre de Todo pudiera abrirlo. Ya veo. Por eso me ha sometido a tantas pruebas. En efecto. Ahora, coge esto y sujétalo en alto. Wow. Mira, hemos venido a por eso. Llega hasta allí y tráeme el orbe, Eivor. Wow. Bien, ahora dámelo. ¿Qué hace? Esto es el ojo de Odín. Nos servirá de brújula para encontrar la próxima ubicación. ¿La próxima ubicación? ¿No era el tesoro que necesitas? Claro que lo necesito. Lleva la cámara de Odín. Creo que me has usado. Puede que sí. Pero ahora eres más fuerte y tienes acceso a mis armas y mi armadura. Creo que te ha compensado. Sigue entrenando. Guggenheim seguirá a tu disposición. Ven a verme cuando quieras volver a ver mi colección.